Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días, estudiantes de primero y segundo de secundaria. Qué gusto volver a encontrarnos. Te saluda Iván, profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula Argumentamos una posición ética frente a los estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres. Este programa tiene por finalidad contribuir al desarrollo del producto de la segunda experiencia del mes de noviembre. ¿Cuál es? Un cuaderno de campo en el que se describa y explique acciones o prácticas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los espacios de convivencia familiar. Un cuaderno de campo en el que se describa y explica acciones o prácticas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los espacios de convivencia familiar. Esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional, tu entusiasmo, voluntad, perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. El 19 de diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 66-170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las mismas, así como sus desafíos únicos a los que enfrenta en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Ahora te invitamos a prestar atención a la lectura de un artículo del Diario de la República a propósito del Día de la Niña de mayo del 2019. Presta mucha atención. Hoy por primera vez se celebra en el Perú el Día Internacional de la Niña. Mamá, ¿por qué hay personas grandes que golpean a los niños? Pregunta confundida Estefanía, de 7 años. Sentada en el sillón de la sala, frente a ella, el noticiero da cuenta del caso de una pequeña de 10 años que resultó herida al ser golpeada por su propio padre en la ciudad de Chimbote. La interrogante de la pequeña Estefanía refleja la situación de vulnerabilidad que sufren miles de niñas en el país y que las hace las más pobres entre los pobres, según UNICEF. Por eso hoy, en el Perú, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Niña para resaltar los retos y graves problemas que enfrentan las infantes. Y es que en nuestro país, hasta agosto del 2019, se han atendido un total de 7.751 casos por violencia familiar o sexual entre personas de 0 y 17 años de edad. De esta cifra, 5.363 son niñas y adolescentes mujeres, 69%. De acuerdo con UNICEF, la situación de las niñas en el Perú, sobre todo aquellas que viven en zonas rurales y excluidas, es un tema que se debe priorizar. Es necesario hacer un llamado a la acción para que todas las niñas del área rural culminen a tiempo la secundaria, ya que solo el 15.9% lo hace, precisa en un comunicado. ¿Lograste comprender la noticia? ¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás de acuerdo con celebrar un Día de la Niña? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene esta fecha en el Perú, en tu comunidad? ¿Qué acciones afectan o vulneran los derechos de las niñas y mujeres en el Perú, originando violencia? ¿Quiénes asumen esas acciones? ¿Por qué?
¿Considera que desde 2011 la situación ha mejorado para niñas, para mujeres en el Perú? ¿Qué actitud debemos asumir frente a estas situaciones para niñas y mujeres? ¿Qué argumentos éticos tenemos para asumir una posición frente a estos hechos? Bien, eso es justamente el propósito de aprendizaje el día de hoy. Identificaremos y emplearemos argumentos para explicar y sostener nuestra posición ética frente a estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres. Este aprendizaje contribuirá a que culmines la elaboración del cuaderno de campo en el que se describa y explica acciones o prácticas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los espacios de convivencia familiar, lo cual te ayudará a construir y ejercer una mejor ciudadanía en beneficio de tu familia y comunidad. Ahora analizaremos y comprenderemos el significado de estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres. Presta atención. Desde que nacemos, se van generando diferencias entre mujeres y hombres, y no nos referimos a las diferencias biológicas. Se dice que los niños son traviesos, visten de azul, juegan con pelotas y coches, tienen mucha energía, son rebeldes e irresponsables. Y las niñas son ordenadas, tiernas, visten de amarillo, juegan con muñecas, son obedientes, ayudan con las labores del hogar, pero no existe un sustento en estas ideas. En nuestro país, algunas personas consideran que hay actividades que son propias de mujeres o de hombres. Bajo esa lógica, jugar fútbol es exclusivo o esperable de hombres, saltar soga de mujeres, por ejemplo. En la mayoría de sociedades, hay diferencias y desigualdades marcadas entre mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades que se les asignan, las actividades que realizan, en acceso y control de los recursos y las oportunidades que tienen para intervenir en la toma de decisiones. Estudiante de primero, estudiante de segundo, ¿qué les parece esta situación? Todo ello se trata de estereotipos, roles y prácticas que afectan o vulneran los derechos de niñas y mujeres. Pero, ¿qué son estereotipos, roles, prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres? Los estereotipos, roles y prácticas que vulneran los derechos de niñas y mujeres son una realidad que impide el desarrollo saludable no solo de mujeres, sino también de los varones y de nuestra sociedad en general, pues pone a los varones en una condición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad, pobreza y también violencia. Veamos qué son estereotipos, roles y prácticas que vulneran sus derechos, analizando su significado y los ejemplos en la vida real. Estereotipo. Son ideas, creencias o representaciones rígidas y preconcebidas que relacionan a mujeres y hombres con modelos determinados que no corresponden necesariamente a la realidad y variedad de las formas de ser y sentir de las personas. Estos estereotipos conllevan a la formación de prejuicios y en la práctica a la discriminación. Veamos algunos ejemplos. Las mujeres lloran, los hombres no. Las mujeres solo deben usar vestido, los hombres pantalón. Las mujeres deben usar el cabello largo, los hombres el cabello corto. Las mujeres usan colores como el amarillo, rojo, fucsia. Rol de género. Es el conjunto de expectativas que la sociedad ha atribuido tradicionalmente a mujeres y hombres y que son jerarquizados y valorados de manera diferenciada. Los roles también marcan las profesiones u ocupaciones. Ejemplos en la vida real.
Las mujeres juegan con muñecas y los hombres con carritos. Las mujeres crían hijos y cocinan. Los hombres trabajan para mantener el hogar. Los hombres son cabeza de familia. Las mujeres no pueden ser mecánicos o albañiles. Hay otras carreras para ellas. Prácticas que afectan o vulneran los derechos de niñas o mujeres. Son todas las acciones que no respetan u omiten alguno de sus derechos, afectando su dignidad, su integridad, justificándose por el solo hecho de tratarse de ser mujeres. Ejemplos en la vida real. La violencia física, psicológica y sexual. La intimidación. El abandono. Eso explica por qué los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos, creencias u opiniones sobre las mujeres, de cualquier edad, pues las considera más valiosos, originando que se crea que puedan tener el control sobre ellas, lo que es fuente de violencia también. Una sociedad con estas características no vive en bienestar. Pero sus integrantes tienen la responsabilidad de cambiar ello, pues de lo contrario, se infringe un daño irreversible a niñas y mujeres y a la sociedad en general. Ahora identificaremos y emplearemos argumentos éticos para explicar el efecto negativo que ejercen algunos estereotipos, roles y prácticas en el desarrollo de niñas y mujeres en la sociedad en general. Pero, ¿qué debemos argumentar frente a estas situaciones que afectan o vulneran los derechos de niñas y mujeres? ¿Qué dicen estudiantes de primero y segundo? Prestemos atención. Todavía se educa a mujeres y hombres desde la infancia para seguir estereotipos y roles y ocupar determinada posición social. Los varones siguen siendo formados para dedicarse a la vida productiva, para ser jefes de hogar, para tener iniciativa sexual, liderar políticamente la sociedad, ser más fuertes y actuar con la razón. Mientras tanto, las mujeres todavía siguen siendo formadas para dedicarse a la vida reproductiva, cuidar el hogar y criar a su descendencia, subordinarse al varón, controlar su sexualidad, sentirse débiles y actuar basándose en sus emociones. Pero también sabemos que no todas las mujeres y todos los hombres refuerzan estas conductas, y ello es importante. Que no todos los hombres son discriminadores, fuertes, no asertivos, incapaces de mostrar afecto, y que no todas las mujeres siempre lloran, son sumisas, débiles y amas de casa. Por ello, es necesario saber cuáles son los estereotipos y roles que mujeres y hombres tienen aún instalados en su cultura, para detenerlas, extinguirlas y lograr la igualdad entre mujeres y hombres y el desarrollo íntegro de ambos. Si bien mujeres y hombres tienen diferencias biológicas, esto no puede convertirse en un motivo de discriminación o violencia. Por ejemplo, la capacidad de la mujer para la reproducción biológica no excluye al hombre de la responsabilidad hacia los hijos e hijas. Entonces, ¿qué argumentos éticos tenemos para sostener una posición frente a estos estereotipos, roles y prácticas que vulneran los derechos de niñas y mujeres? Presta mucha atención. Debemos tener en consideración lo siguiente. Las niñas y mujeres tienen los mismos derechos y deberes que todos nosotros. Constituye una violación a los derechos fundamentales que toda persona tiene, empezando por el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra Constitución Política. Constituye una violación a los derechos de niñas y niños. No respetamos la dignidad de las personas, supremo valor que el Estado y la sociedad protege. No permite el libre desarrollo de la identidad de niñas y mujeres y el acceso a las mismas de oportunidades que gozan los varones. Generan sufrimiento,
dolor en niñas y mujeres, cuya realidad puede ser lejana o cercana a nosotros. Genera exclusión, discriminación, pobreza, violencia. Una niña o una mujer discriminada es anticipo de más pobreza en nuestro país. Como sociedad, nos predispone a la violencia que puede ejercer los unos sobre los otros, basado en el poder que algunos consideran tener, como es el caso. ¿Qué otros argumentos tienes tú? Ahora, identificamos argumentos y conductas que permitan promover los derechos de niñas y mujeres frente a los roles, estereotipos y prácticas que las vulneran. Para empezar, te invitamos a prestar atención al siguiente relato. Las tareas de la casa. Cierto día, cuando Juan y Sofía regresaron a casa después de sus clases, la casa estaba sucia y no encontraron el almuerzo. Grande fue la sorpresa de los hermanitos. Tenían hambre y se preguntaron bostezando: ¿qué pasó con papá? ¿No se quedó él en casa para limpiar y para cocinar?, preguntó Sofía. Los varones no cocinamos. Esa es tarea de las mujeres. Así dicen los abuelitos. Seguramente por eso no cocinó papá, respondió Juan. No, Juan, dijo Sofía. Estás repitiendo ideas del pasado. Eso era antes. Hoy la mujer y el hombre tenemos que compartir los quehaceres de la casa. Además, en la televisión he visto que los mejores cocineros son varones. Ahora nosotros tenemos que ayudar, porque mamá salió temprano a trabajar y papá debe haber atendido una emergencia. Vamos a limpiar y a cocinar juntos y les daremos una sorpresa. Está bien, Sofía. Participaré para cocinar contigo algo rico, dijo Juan. Y prepararon el almuerzo. Esa tarde no solo cocinaron delicioso, también limpiaron y ordenaron la casa silbando y cantando. ¿Qué te parece esta lectura? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál crees que sería el mensaje? En efecto, si queremos detener el daño que se ejerce producto de los roles, estereotipos, la solución también está en nuestras manos. Y lo hecho por los hermanos Sofía y Juan constituye parte de la solución. ¿Qué podemos hacer? Evitar estos estereotipos, roles y prácticas, argumentando de manera adecuada y oportuna frente a las personas que las ejercen o cuando estemos frente a ellas. Y por otro lado, con acciones respetuosas de los derechos en los diferentes espacios de convivencia en los que nos encontremos. Veamos algunos ejemplos. Estudiante de primero, frente a la siguiente acción: las mujeres son delicadas y muy sensibles. Los hombres son fuertes y valientes. Estudiante de primero, frente a este estereotipo, ¿qué argumento y qué acción podemos ofrecer? Presta mucha atención. Argumento. Eso no es cierto porque tanto mujeres y hombres tienen la capacidad de sentir y asumir una actitud determinada frente a situaciones fuertes. Eso depende de cómo han sido educados y la decisión que tomen como personas, no de lo que piensa la sociedad. ¿Qué acciones podemos tomar? Participar de los mismos juegos durante el recreo, sean partidos de fútbol o de vóley. Consultar la opinión de las compañeras mujeres frente a situaciones de adversidad y recibir su apoyo. Estudiante de segundo, frente al rol: los hombres son los proveedores del hogar y las mujeres se dedican a la crianza de los hijos, dar sustento emocional y las labores domésticas. Frente a este rol, ¿qué argumento y acciones podemos ofrecer? Muy bien. Frente a ello podemos decir que eso no es cierto. Mujeres y hombres tienen las mismas capacidades de sostener el hogar y de llevar a cabo labores de crianza como las labores domésticas. Lamentablemente, se sigue educando a mujeres y hombres en estas diferencias,
Pero en cuanto seamos conscientes de estos roles, debemos tomar decisiones lo más correctas frente a los derechos de mujeres y niñas. ¿Qué acciones podemos ofrecer? En las acciones de Sofía y Juan, personajes del relato, tenemos un ejemplo a seguir. Acciones que ya vienen desempeñando muchos jóvenes y adultos, mujeres y varones. No es colaboración, se trata de nuestra responsabilidad en el cuidado de las labores domésticas. Estudiantes de primero y de segundo, ¿qué argumento y acción ofrecemos frente a los actos de intimidación a niñas y mujeres? Interesante. La intimidación constituye un acto de violencia contra niñas y mujeres, personas con los mismos derechos que todos nosotros, y a quienes se les quiere obligar a la fuerza, amenazándolas, intimidándolas a hacer algo que libremente no quieren, contra su voluntad y contra la ley. ¿Qué acciones podemos ofrecer? Escuchar a hermanas y compañeras que puedan encontrarse en esta situación y acudir a las instancias respectivas, que pueden ser la familia, la escuela, la comisaría, la demuna, el serenazgo de la municipalidad, los centros de emergencia de la mujer, que son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para que víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y que están distribuidos a nivel nacional. Bien. A partir de esta experiencia, te presentamos el siguiente reto. Cuaderno de campo con el registro de conductas y argumentos que permitan promover los derechos de niñas y mujeres. Pero, ¿qué es un cuaderno de campo? Es un cuaderno o un blog en el que tomarás apuntes de las acciones y argumentos que permitan promover los derechos de niñas y mujeres frente a los estereotipos, roles y prácticas que vulneran sus derechos. Para este reto deberás considerar los siguientes criterios de evaluación. Identifica y explica estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres y son fuente de violencia. Emplea argumentos para rechazar estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres y son fuente de violencia. Señala conductas que permitan promover medidas de prevención y protección. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? En nuestra sesión titulada Argumentamos una posición ética frente a los estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres, hemos aprendido 5 puntos importantes. 1. Los estereotipos de género son ideas, creencias o representaciones rígidas y preconcebidas que relacionan a mujeres y hombres con modelos determinados que no corresponden necesariamente a la realidad y variedad de las formas de ser y sentir de las personas. Estos estereotipos conllevan a la formación de prejuicios y en la práctica a la discriminación y a la violencia. Como, por ejemplo, las mujeres son frágiles, los hombres son fuertes. 2. Los roles de género son el conjunto de expectativas que la sociedad ha atribuido tradicionalmente a mujeres y hombres y que son jerarquizados y valorados de manera diferenciada. Los roles de género también marcan las profesiones u ocupaciones. Por ejemplo, los hombres trabajan y las mujeres crían a los hijos y se dedican a la casa. 3. Las prácticas que afectan o vulneran los derechos de niñas y mujeres son todas las acciones que no respetan o omiten alguno de sus derechos, afectando su dignidad, justificándose por el solo hecho de tratarse de mujeres. Ejemplo, la violencia física, psicológica y sexual, la intimidación, entre otros. 4. Los estereotipos, roles y prácticas que vulneran los derechos de la mujer son una realidad que impide el desarrollo saludable no solo de las niñas y mujeres, sino de los varones y de toda nuestra sociedad, pues ello es fuente de discriminación, desigualdad, pobreza y violencia. 5. Sabemos que no todos los hombres y mujeres refuerzan los estereotipos de género, que no todos los hombres son discriminadores. Por ello es necesario saber cuáles son los estereotipos y roles que mujeres y hombres aún tienen instalados en su cultura para detenerlas, extinguirlas y lograr la igualdad entre mujeres y hombres y el desarrollo íntegro entre ambos. Ahora brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Pon
todo tu empeño en realizar tu cuaderno de campo con el registro de conductas y argumentos que permitan promover los derechos de niñas y mujeres. Pues ello es una oportunidad de aprendizaje que contribuirá a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Protégete del coronavirus. Lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar y el contacto con quienes muestren problemas respiratorios. Para mayor información, llama gratis al 113. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.